Oye chico, ese Maduro es teso. Tremendo autogol se ha metido los presidentes Lula da Silva y don Gustavo Petro. Corrieron a salvar a Maduro y este lo sigue sin entregar los resultados electorales. Por Poncho Rentería, elemental que empiece esta columna opinando que le salió muy democrática la visita a Cali de la compañera Meghan con su marido Harry, hijo de la inolvidable Lady Di. El rubio Harry gozó mucho el alicorado biche y la salsa que creamos de Jairo Varela, Héctor Lavoe, Papo Luca y la rumbera Fanny Alestar. No lo duden, el hijo del actual rey de Inglaterra, el joven Harry, decidió huirles a los retrógrados monárquicos ingleses y se fue feliz a vivir a California con su coquetísima esposa Meghan. Alejandro Eder guardó distancia, no quiso robarle el show a Francia y lo aplaudí. Punto. Tremendo autogol se han metido los presidentes Lula da Silva y don Gustavo Petro. Corrieron a salvar a Maduro y este lo sigue sin entregar los resultados electorales. Tienen el orate Maduro y su combo, un gran botín. La Venezuela saudita es rica en petróleo, hierro, acero y tiene miles de kilómetros frente al mar. Para desgracias, el cómico dictador Maduro tiene el apoyo total de China y de la Rusia de Putin, que son poderosos y súper ricos. Como en Venezuela le robaron el triunfo a Edmundo González y María Corina Machado, vale preguntarse, ¿qué pintan allí el presidente Petro y nuestro canciller Murillo? No pintan nada, lo sigue ninguneando Maduro. Gustavo Petro y nuestro canciller Murillo se la jugaron toda por salvar a Maduro. Hasta propusieron que repitieran la elección presidencial en Venezuela. Punto. Pasé el puente en tierra caliente y allí leí calmadamente la entrevista en la revista Semana a Mary Lou Serrano, ex esposa del presidente Petro. De Mary Lou resaltó dos frases en ese reportaje. Petro se merece seguir gobernando. Es un líder y Colombia lo apoya y tiene mi respaldo. No le gesto de ella como ex esposa al querer verlo gobernando y reelecto otros 4 años. Semana le preguntó por el papel de la primera dama Verónica Alcocer. Rapidito respondió, no me ocupo ni me preocupo por las cosas que haga Verónica Alcocer como primera dama, realmente me es indiferente. Que la exesposa del presidente Petro quiera reelegirlo es un gesto generoso. Eso contrasta con el problemón que le montó al expresidente argentino su exesposa Fabiola Áñez al acusarlo de brutal, violento, machista, pegador de puños. Le arruinó la vida política y personal. Hoy aplastado el expresidente Fernández, quedó más solo que el cómico Maduro. Y Kamala Harris derrotará al rudo Donald Trump. Bravo.